Hola, ¿qué tal, cochos? ¿Cómo están? Espero estén bastante, bastante bien. Me da mucho gusto saludarles. Acaba de salir a la luz el video detrás de cámara de Niña Bien. Este video musical que está llamando a votar por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. Que dicen los panistas como Jorge Triana, el diputado que dio a conocer el nombre de la señorita que sale en este video. Que Morena claramente fue el que grabó este video. Y este video musical me queda muy claro que no fue para una tarea de liteso. Hay detrás de todo este video un gran equipo de producción que obviamente fue pagado. ¿Quieres ir más? ¿Pago? ¿Niño? El video lo dio a conocer el Financiero TV, así lo mencionó su director editorial con el siguiente tuit. Víctor Hugo Michel en su siguiente tuit menciona lo siguiente: en el Financiero TV hallamos un video detrás de cámaras de La Niña Bien, en el que se muestra que más que una tarea escolar es un clip con producción. Además descubrimos que el musical se grabó en la parroquia de San Sebastián Mártir, en la Benito Juárez y no en Zapopan. Este fue el tweet que dio a conocer el video a cargo de Víctor Hugo Michel, director editorial del Financiero TV. Así lo menciona su biografía de Twitter, que dice lo siguiente: Víctor Hugo Michel tiene cuenta verificada y su usuario en Twitter es @VHMichel. Director editorial El Financiero Bloomberg TV. Los viernes despacho en Hotel Abismo en elfinanciero.com.mx de la Ciudad de México y tiene el link del Financiero TV. Como lo mencionan, este video se grabó en la delegación Benito Juárez, en la iglesia de San Sebastián Soco. ¿Ustedes saben quién es el delegado de la Benito Juárez? Se hace llamar Cristian Damián Bonruerich de la Isla. Así es como se llama. No sé cómo se pronuncia ese apellido, que obviamente no es un apellido mexicano. ¿Saben a qué partido pertenece esta persona? Ni más ni menos que al PAN. Todo parece indicar que obviamente el PAN está detrás de todo este video y no lo quieren reconocer. Una de las pistas que se menciona por qué el PAN estaría involucrado en este video es para llamar un poco más la atención. Como ustedes saben, su candidato presidencial, que es Anaya, se encuentra en la segunda posición, muy por debajo de Andrés Manuel López Obrador en la intención de voto, y con esto quieren que Anaya recupere un poco más de terreno porque está entre la segunda y tercera posición. Abajo, como ustedes saben, está José Antonio Meade, que el PRI no encuentra la fórmula para que este empiece a despegar. Y les decía, Jorge Triana, que es diputado por el PAN, fue el que quiso dar a conocer que Morena estaba detrás de este video, que la chica no era una estudiante como tal, sino era una modelo que había sido contratada. El día de hoy, Multivisión Radio le hizo una entrevista y él mencionó lo siguiente. En el Twitter de Jorge Triana, antes que todo, está aprovechando su momento, ya puso una foto donde aparece él y todas sus redes sociales, obviamente para atraer más seguidores. Después de eso dio retweet a Noticias MBS, a los comentarios que él debe considerar más destacados en esta entrevista. Uno de esos comentarios es el que dice: lo llevó a cabo Morena, se le está dando la vuelta a la ley electoral, no es ilegal, en términos mercadológicos es impecable la estrategia. Otro tuit que retuiteó Jorge Triana es el siguiente: la protagonista es una entrenadora de gimnasio cercana a las personas que se encargaron de la producción. Otro tuit: se quiso hacer ver que fue un video del ITESO. En otro tuit dice: me dijo, nos contactó Morena y nos pidieron que el video pareciera que fuera amateur. Y el último tuit menciona lo siguiente: me contactó una persona que trabaja para casa productora y me mandó el audio de la canción que escuchamos en spot, diputado Jorge Triana. Esos fueron los comentarios del diputado Jorge Triana en la entrevista que le hizo Multivisión Radio. La entrevista se le hizo Luis Cárdenas. En todos estos comentarios, obviamente,
obviamente Jorge Triana no quiere reconocer que el PAN está detrás de todo este video, y sus razones y motivos tendrá. Ya después en su cuenta de Twitter puso el siguiente tweet: hay que reconocer que la estrategia de Morena de autoflagelarse con azotes de fake news y fake videos es muy buena. Ya lograron subir el tema en intercampaña y hacer polémica donde no debería haberla. Este fue uno de sus últimos tweets del diputado Jorge Triana, y Noticias Multivisión da a conocer el siguiente tweet. El tweet dice lo siguiente: @noticiasmbs, la parroquia se encuentra en delegación Benito Juárez y se renta para eventos privados. Mayordomos están molestos porque el párroco no les avisó que iba a haber esta grabación y que iban a perrear. @VHMichel en 102.5 FM. Pero vean todo el alcance de las redes sociales. Apareció un héroe sin capa donde da a conocer algunos detalles de toda esta grabación. En un tweet mencionó lo siguiente: el usuario en Twitter se hace llamar @LilianaLaLontas y dice lo siguiente: fue en la colonia El Pueblo de Soco, llegaron a grabar con mentiras diciendo que eran de TV Azteca, pero detrás de esto están los panistas de la Benito Juárez. Cerraron Real de Mayorazgo como a las 11 o 12 de la noche para hacer otra grabación. La mayoría de las personas eran juniors. Todo parece indicar que efectivamente Morena no tiene nada que ver con este video. Se los dejo a su consideración, que como les repito, en vez de perjudicar este video a Andrés Manuel López Obrador y a todo el equipo de Morena, le vino a dar un plus a ya sabes quién con este tema. No sé qué piensen ustedes, déjenme acá abajo su comentario. Cuídense mucho, cochos, me dio mucho gusto saludarles. Recuerden darle like, compartir y suscribirse a este su canal. También síganme en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, y nos estamos viendo pronto. Sale pues, bye.